¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Hacía muchísimo que me pedíais un vídeo de este tipo, de Dragon Ball FighterZ. Antes de nada, muchas gracias a los Reyes Magos por haberme regalado. Ahora os lo voy a poner, por haberme regalado esta fantástica sudadera. Se ha convertido en la sudadera preferida de todo el merchant que tengo de Dragon Ball, simplemente por esto. Quería una sudadera solamente con el logo de Dragon Ball Z y los Reyes Magos me han hecho caso, así que increíble, increíble. Bien, traigo novedades, gente, traigo novedades de Dragon Ball FighterZ, cómo dejar atrás este videojuego. En este caso estamos en la versión de Nintendo Switch, pero antes de empezar, también me gustaría dar las gracias a Koch Media por la camiseta, la sudadera de Call of Duty y el pequeño regalo que me han hecho para Navidad. He pasado unos momentos complicados y no lo he podido publicar antes, pero como siempre, a Gustavo y a Carolina, muchísimas gracias porque son quienes confían en mí a la hora de enseñarme los mejores videojuegos, las mejores cositas. Lo vais a tener todo por Twitter, ¿vale? Así que nada, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball FighterZ. Bien, Saiyans, como ya sabéis, no soy un jugador habitual de Dragon Ball FighterZ. Sí que es verdad que me gusta como videojuego de Dragon Ball, pero no soy un profesional en el juego competitivo de lucha y creo que se nota, ¿no? Pero eso es una cosa y otra es lo que vengo a comentaros ahora mismo y es que, bueno, que estamos en el año 2022 y todos nos han felicitado los creadores de contenido de Dragon Ball. Hemos visto el de Dragon Ball Z Kakarot, hemos visto el de Dragon Ball Xenoverse 2 y creo que se llama... Voy a mirarlo. A ver, que no me acuerdo... Hiroki. Acabo de ver Tomb Raider y digo Himiko. No, Hiroki. Nos ha felicitado el año, ahora lo veremos a través de un vídeo y... nos dice que atentos a 2022 porque va a haber nuevo contenido en Dragon Ball Fighter. Probablemente se lance un Dragon Ball Fighter Pass 4. Como ya sabéis, tenemos tres pases de Dragon Ball Fighter Z. Tenemos aquí todos los personajes. Los últimos, pues fue el señor Gogeta. Este juego es una auténtica barbaridad, tanto en Nintendo Switch como en la consola que queráis jugarlo. Es realmente espectacular. Por tanto, este año es un año donde yo creo que vamos a vencer al virus y donde nosotros vamos a enseñar contenido de FighterZ a través del Season Pass 4. ¿Qué personajes pueden entrar en el Season Pass 4? Todavía no se sabe, todavía no ha dicho nada Hiroki al respecto, pero sí que es verdad que ha dicho que nos quedemos enganchados a una nueva experiencia en Dragon Ball FighterZ en este 2022. Yo creo que todo va a ir de la mano, no solo Dragon Ball Breakers, sino que Dragon Ball FighterZ va a sacar contenido, Xenoverse va a sacar contenido, Kakarot va a sacar contenido y todavía queda una noticia bastante... Bueno, quedan dos bastante grandes, ¿no? Actualmente estoy haciendo este vídeo en la Nintendo Switch para que veáis que se ve espectacular. ¿Por qué lo juego en la Nintendo Switch? Porque me lo puedo llevar al trabajo, me lo puedo llevar donde yo quiera y eso realmente es espectacular, realmente es increíble, ¿no? Tenemos ahí las entradas. Quiero que me digas en los comentarios qué os parece este Season Pass 4 de salir. ¿Qué personajes creéis que pueden entrar? ¿Qué personajes creéis que pueden estar dentro de este fantástico juego? Que, como ya digo, a mí me parece espectacular. Llevo mucho tiempo sin jugar. Llevo mucho tiempo sin jugar, ¿vale? Pero muchísimo, muchísimo. Y es que no sé ni cómo se lanzan las habilidades. De verdad te lo digo. No sé ni cómo se lanzan las habilidades, ¿eh? No me acuerdo. Nos estaba reventando, ¿eh? ¡Hola! Vale. Pero si yo era... No el rey. Pero... Me sabía dominar en el Dragon Ball Fighter. Para que veáis que se ve realmente espectacular, ¿eh? Tanto en Nintendo Switch como en consola. Es un juego que se ve... Tiene una calidad. De hecho, hay gente que dice que el Kakarot
podría ser así. Y yo coincido, Bueno, el Season Pass 4 podría ser espectacular. Podría ser un Season Pass 4, realmente podría ser espectacular. Hay gente que quiere ver a Raditz aquí, que sería algo espectacular. Ver aquí a Raditz. Yo ver a Raditz. Ver a Raditz. Ver a Raditz. Ojo, cuidado, Ver a Raditz, cuidado. Cuidado con ver a Raditz. Mira, Goku Ultra Instinto, qué bonito se ve. Realmente este juego es una obra maestra audiovisual que no tiene ningún otro juego de Dragon Ball. O sea, es decir, tú te vas a buscar el Kakarot y no tiene esta calidad audiovisual. Te vas al Xenoverse y no tiene esta calidad audiovisual. Algo así podría ser realmente espectacular en lo que viene siendo Dragon Ball Fighter Z, ¿no? Yo creo que este Season Pass 4 va a llegar este año y lo vamos a pasar muy, muy bien. Ahora bien, gente, sois vosotros los que a través de los comentarios me decís si creéis que va a llegar este Season Pass 4 y qué personajes son los que creéis que van a entrar, ¿no? Yo, de momento, lo que voy a hacer va a ser... irme al menú de la Switch y nos vamos a ver lo que dice la productora de Dragon Ball Fighter Z y vosotros mismos sacáis vuestras propias conclusiones. De hecho, no voy ni a cambiar la pantalla, ¿vale? Tenemos aquí la productora. Feliz año nuevo a todos. Soy Hiroki, la productora de Dragon Ball Fighter Z. 2021 fue un año maravilloso para Dragon Ball Fighter Z. Tuvimos tantos jugadores divirtiéndonos con nuestro juego. Vale, perfecto. E incluso pudimos celebrar el torneo Campeonato del Mundo. No como en el 2019, pero bueno, se celebró. Vamos a seguir encendiendo Dragon Ball Fighter Z en 2022. Así que espero que sinceramente que todos se unan a otro año. Bueno, esto ya lo que indica, lo que está por venir y lo que indica es que un Dragon Ball Fighter Z Pass 4 va a ser posible. Recordad que tenemos 3 pases de Dragon Ball Fighter Z y eso es lo único que indica, es eso, que va a haber un nuevo Season Pass en Dragon Ball Fighter Z y yo muy contento por ello. Vamos a ver los nuevos personajes que introducen. Espero que no me metan a Goku Ultra Instinto sin dominar, ya que tenemos el dominado. Y este año voy a... No prometo nada, pero voy a intentar darle más caña al Fighter Z. Si queréis que suba algo especial en Fighter Z, ya sabéis, podéis pedirlo. Y a través de los comentarios yo os leeré y estaré aquí como siempre. Antes de nada, una petición. Me gustaría deciros que si me seguís en el canal secundario donde subo actualidades de los videojuegos, el Game Pass de Xbox, cositas de PlayStation, vamos a jugar a una biblioteca de juegos realmente increíble como los Resident Evil, los GTAs, un montón de cosas. Ya sabéis, gente, podéis seguirme en el canal secundario. Me haría muchísima ilusión, estamos cerca de los 2000. Este año 2022 me gustaría llegar entre 5000 y 10000 suscriptores. Así que ya sabéis, iros al canal, que no tenéis en la descripción. Gracias por estar aquí, dale al botón de like, activa la campanita, suscríbete. Y nos vemos, Saiyans, con más Dragon Ball. Hasta la próxima. Chao, chao.